Hola familias bellas, bienvenidos todos nuevamente aquí a mi hogar, gracias por estar aquí. Hoy quiero compartirles mi rutina de noche, ustedes saben que esos 15 o 20 minuticos en la noche son muy importantes para que al día siguiente todo sea más práctico, todo sea más fácil en todo lo que tengamos que hacer. Por lo menos en mi caso que me tengo que levantar bien temprano, pues tener una cocina organizada, limpia, eso es todo. Con eso yo alcanzo a hacer mi almuercito, mi desayuno, todo más rápido. Nosotros como ya les he mostrado o les he contado varias veces, nosotros cenamos muy temprano, por ahí tipo 6 de la tarde, ya para que en mmm, las cosas que tenemos que alistar, como organizar la casa, organizar la cocina, alistar para el otro día, todo nos dé como el tiempo para podernos acostar, como les he dicho, de 8 a 10 de la noche. Esa es como la rutina que siempre hacemos. Obviamente no les voy a compartir ahí cenando porque pues no, no se me iría el video ahí, pero eso es lo que les quería contar por ese lado. Nosotros cenamos muy, muy, muy temprano y ahí ya es lavar la loza. Me han preguntado muchísimo que si yo siempre, siempre, mejor dicho, puntual como un reloj, lavo la loza todas las noches. Yo les podría decir que un 80. 90%. Hay días, por ejemplo, el día de Antier, no la alcancé a lavar. Tenía otros compromisos, eh, fui a Bogotá, llegué muy tarde, llegué cansada, y son de esas cosas que a mí ni me preocupan ni me estresa. Hay otras cosas que sí, pero dejar la losa lavada un día anterior, no. Yo sé que aquí hay personas que, mejor dicho, les puede faltar lo que sea menos dejar su losa lavada. Y pues me parece lindísimo porque eso es un compromiso como que uno se hace para tener su cocina limpia, pero ese no es un tema que a mí me preocupe. La mayoría de veces sí la dejo organizada. Pero los otros días no. Bueno, aquí estoy organizando unas cositas que compré. No compré mucha fruta porque está carísima. Solamente traje una papaya mientras a ver si baja un poquito de precio algunas verduras y unas frutas. Entonces solamente compré unos huevitos y un queso. Y quiero hacerle una limpieza rápida a la nevera. Por muchas veces les he dicho que a mí me hace daño el frío de la nevera, así que trato de hacerle una limpieza rápida. Pero sucede, bueno, eso solamente agua y vinagre. Cuando ya me disponía a, la de, a limpiar la nevera, pues pasó el camión de la basura y me, pero eso fue rápido y fui a sacar la basura y se me chorrió así todo el piso. Y ustedes saben que ese olor es horrible. Pues bueno, me tocó por segunda vez lavar aquí el patio, pero esto sí es bien rápido. Pero eso sí les aclaro, esto de lavar el patio yo nunca lo hago de noche, nunca. Yo creo que esta es como... Si algo como la segunda vez que yo lavo un, lavo un patio de noche, muy rara vez, siempre lo hago muy temprano, pero en esta ocasión es que el olor de la basura es horrible. Entonces me tocó lavarla, de hecho aproveché a lavar la canequita de la basura. Otra cosa que me han preguntado es que si mi nevera se me daña ahí en el patio donde yo la tengo. En realidad no. Mi casa está posicionada, no sé cómo, cómo decirles, pero... Antes de la, del mediodía el sol queda pega al frente de la casa, justo al frente. Entonces cuando yo abro la marquesina el sol no entra. Obviamente sí entra la lucecita, pero el rayo del sol no entra. Y ya después del mediodía el rayo del sol cae uh, después del tercer piso, porque de todas maneras detrás de mi casa hay más, más casitas. Así que el rayo directo... Eh, dentro del patio cae sobre el mediodía y sobre el mediodía yo no abro el patio porque sé que no es que se dañe la nevera con el sol directo sino que el sol hace que la nevera trabaje mucho más porque obviamente se recalienta eso ya lo sé pero tranquilos que yo no abro la marquesina sobre el mediodía y pues tampoco se me va a dañar cuando yo lavo el patio porque ya tiene unas paticas para cuando uno va a lavar pues eh, se va escurriendo además el patio tiene un drenaje que siempre va la agüita hacia el sifón no hay problema. Pasa lo mismo como cuando yo la tenía allá en la cocina. Cuando yo lavaba el piso, igualmente se mojaba, pero no pasa nada. Lo importante es hacer cositas así como las que estoy haciendo ahí, que si se salpica la lavadora, pues la limpio, la seco. Lo mismo la nevera y el mueble de la herramienta. No pasa nada, o sea, eso está creado para que le caiga agua. No que esté sumergi sumergida, obviamente, pero si se salpica o algo así, se limpia y ya está. Lo importante es que como yo en el día corro la marquesina, pues eso se airea, se respira, entonces nada queda húmedo, nada se va a dañar y todo permanece, mejor dicho, como, como si no hubiera pasado nada. Ahora sí me puse a lavar la nevera. Bueno, a limpiarla. Yo la limpio simplemente con agua y vinagre y ya está. Trato de no demorarme mucho aquí en esta área porque, verdad, el frío me afecta muchísimo. Y aprovecho para contestarles una pregunta que me han hecho que mi nevera está siempre como si la fuera a vender y si es así, siempre la mantengo casi vacía. De hecho, esos eh, sobrecitos que ustedes ven en la puerta, como si fueran mermeladas y salsas y todo eso, nosotros las tenemos porque en Navidad, con las anchetas, nos regalaron varias cositas de eso. De hecho, nos regalaron arequipes, que eso no los tengo ahí sino en la alacena. Eh, bueno, galletas y todo eso, pero eso fue en anchetas. No somos de comprarlas, pero obviamente no las voy a botar porque obviamente eso se utiliza, no las podemos comer. No nos va a hacer daño si no las comemos una sola vez pero no es de consumir constantemente y mi nevera no está llena como de pronto otras influencers que ustedes ven en YouTube porque a mí no me interesa aparentar a mí no me interesa que ustedes vean la nevera llena de cosas de comida yo simplemente compro lo de la semana lo que voy a utilizar no no quiero eso inspirarle en ustedes yo no quiero eh, eh, como eh, incitarlas al consumismo no quiero incitarlas a que compren todo el tiempo eh, a que miren me compré esta camisa esta chaqueta sus zapatos vayan y lo compran porque yo no soy eso yo soy muy sencilla de hecho aquí yo uso mucha ropa repetida en todos mis vídeos porque no tengo mucha y de pronto seré diferente pero no soy eso no soy de estar comprando ni ropa ni zapatos ni nada de eso de pronto los que son antiguos en, en este canal en un momento les compartí mi closet, que como dice mi papá tiene más ropa Tarzán que yo. Tengo muy poquita porque no me interesa mostrarles a ustedes que yo estreno, estreno en la cocina, estreno en la casa. No, porque este canal o este eh, YouTube ya está lleno de eso. Ya está lleno de gente, que, de personas que no hacen sino comprar, que no me gustó el buzo por este color o quiero 10 buzos de este pero de diferente color. No yo les puedo compartir cosas muy diferentes eh, de pronto más eh, más llevados a lo que es el día hoy en día que las cosas han cambiado son diferentes ya como que eh, lo superficial ya no importa lo que importa de pronto es lo que está dentro de la casa las personas que viven ahí y si podemos compartir o transmitir cosas bonitas para mí está bien no el consumismo obviamente si compro eh, una vez me criticaron porque compré un tarrito del aceite que era costoso es yo creo que eso es un lujo que me di ahí pero no es que yo compré todo muy costoso lo compré porque es espectacular en muchas áreas y es útil lo utilizo todos los días pero ya eh, como que no más entonces eso me quería, se los quería mostrar, se los quería compartir mientras arreglaba la nevera, eh, la cocina, este, yo ya lavé la losita, lavé ahí el lavaplatos, no sequé la losa porque de verdad que me, uf, me demoro muchísimo haciendo eso, la estufa no estaba tan sucia, eh, entonces simplemente le pasé un trapito, lo que sí o sí, eh, me gusta dejar de un día para el otro de, de pronto. Si al otro día voy a hacer frijoles, pues los dejo en agüita, yo ahí voy an analizando. Eh, también dejo descongelar la carne o el pollo, lo que voy a utilizar al otro día. Y también, por ejemplo, eh, al día siguiente yo les mandé unas empanaditas a mis hijos. Ahí no se las mostré porque me iba a demorar un montón. Pero sí dejé preparada de una vez la gelatina. Yo no sé si ustedes en sus casas preparan gelatina, pero a mis hijos les gusta muchísimo. Yo sé que la gelatina tiene azúcar, tiene mucho azúcar, pero eh, he sabido que es muy buena. Entonces yo creo que es de las pocas azúcares adicion adicionales que yo les doy a mis hijos. Así que pues les doy ese gustico. Y ya... Al otro día no estoy de pronto con el corre, corre que les preparo de tomar, de sí, de tomar a ellos, porque ya he dejado, por ejemplo, la gelatina, o a veces hago una avena, una avena cubana. No o sé, sea, yo creo que esa es una receta que les quiero compartir a ustedes. A veces les hago una avena cubana para que ellos lleven al otro día, porque son cositas que uno se demora unos 15 minutos preparándola, pero son 15 minutos que para mí en la baña, en la mañana son muy, muy importantes. Cada minuto es bien importante, entonces trato de dejar... Un día anterior, lo que más pueda preparado. De hecho, hace un, unos, una, unos años, yo dejaba las ollas de una vez ahí con el agua, por ejemplo, la del arroz. Yo dejaba ahí el agua, le echaba el aceite, le echaba la cebollita y la tapaba. Con eso al otro día simplemente era prender la estufita y ya, mejor dicho, ahí eran como unos 5 minutos ahorrados de tiempo. Pero no lo he vuelto a hacer. El agua no se daña ni nada, de esas cosas no, no le paren, digamos, cuidado a eso porque no pasa nada. Y pero esos son como detallitos que le ayudan a uno a ahorrar mucho tiempo. A esa gelatina no sé si ustedes la sepan preparar, la mayoría sí. Y se los digo es porque una seguidora aquí del canal me dijo que en un video le enseñara a hacer agua de panela. Aquí en Colombia, obviamente, la mayoría de personas sabemos cómo se hace agua de panela, pero como ella es de otro país, no, no, pues no sabe. Entonces, eso se lo tengo aquí, no se me ha olvidado. Lo tengo aquí presente para un día. Esto es compartirle cómo hago mi agua panelita y cómo se consume aquí tradicionalmente. Y así es como yo dejo o trato de dejar la cocina todos los días, mejor dicho que estén mis mesones lo más despejados que se puedan, obviamente la losita así bien lavadita y el comedor también. Aparentemente no está tan desordenado, pero sí, pues la idea es limpiar, organizar, dejar cada cosa en su lugar. Ese mueble que puse aquí en el, al lado del comedor, eso ha sido para dejar maletas de todo, toca es ponerle una decoración. Para dejar de ponerle tanta bobadita que uno le pone por ahí. Y ya, el comedor esta vez simplemente lo limpié con un paño de microfibra, el limpiaviros que yo preparo, y ya está. He pensado en estos días ir a comprarme la tela para, para ponerle aquí a las sillas del comedor para quitarles estos forros negros que yo sé que no combinan mucho, pero tengo una duda. A ver si ustedes me ayudan. Quiero comprarme la tela, pero estoy en una duda si blancas, la tela blanca o un poquito grisecita, que no sea un gris tan oscuro, sino un gris clarito. Ay, no sé, es que yo para el tema de combinar soy muy mala, muy, muy mala. De hecho, a veces yo llamo a mi hermana, le digo, oiga, ¿será que me combinan estos tenis con este pantalón? Y ella... A la final termina y regañándome porque dice que no, que yo no sé hacer esas combi combinaciones. Pero bueno, ayúdenme ustedes porque es que desde mi punto de vista hasta el negro le queda bien. Pero si ya muchos de ustedes han dicho que no, es porque no. Así que aconsejenme. Bueno, vean, ahí ya estoy arreglando la sala y si ustedes se pudieron dar cuenta, esa canasta estaba repleta de cosas. Por eso es tan importante tener una canastica para poner ahí cositas, eh, no sé, juguetes. De pronto, hasta mis hijos dejan zapatos aquí en la sala. Entonces, ahí yo todas las pongo, voy y se las dejo en sus cuartos y cada uno que la organice y listo. No anda uno por ahí con juguetes en el piso ni nada de eso. Ya aquí en la sala, de verdad que súper fácil. No saqué aspiradora ni nada de eso. Una señora me dijo que había comprado la aspiradora que yo tengo solo porque yo la había recomendado. Y, y que le había dicho que era súper buena, pero que no me había vuelto a ver a mí utilizándola. Les cuento, es que, por ejemplo, en este video yo no la utilizo de noche porque es una rutina rápida. No es para yo demorarme a aspirar los muebles ni nada de eso. Y... Coincidencialmente, cada vez que hago videos, tengo los filtros mojados, porque yo cada tres eh, veces que la utilizo, lavo los, los filtros, como que las partes, para que no se manchen ni nada de eso. Entonces, preciso, la tengo ahí mojadita. Y eso sí, cuando ustedes laven las partes de la secadora, no la vayan a utilizar hasta que esté bien, bien, bien seca, perdón, la aspiradora. No vayan a utilizar eso hasta que esté bien, bien seco esas partes, porque si no, dañan la aspiradora. Una vez hace como unos 10 años yo tenía una aspiradora, eso sí, viejísima. Y a mi esposo se le dio por coger, a, vio un charco en el piso. O sea, él vio un charco en el piso y le puso la aspiradora. Y, y fue chistoso porque aspiró así. Y murió. Murió para siempre mi aspiradora. Así que ahí les quería contar esa anécdota para que ustedes no se vayan a ir a equivocar y dañar esa aspiradora. Así que no lo vayan a hacer, por favor. Y vean. Así es como yo dejé mi cocina. La estufa no estaba tan sucia, así que no les mostré así bien detalladamente. Simplemente le pasé el trapito y ya está. Ya tengo mis frijoles en agua. El otro día simplemente es cocinarlos. Yo trato de dejar como que esas cositas lo más eh, como a la mano posible. El comedor limpio, la sala limpia. Ya los cuartos pues no se los mostré. Porque en ese mismo instante en que estaba grabando el video ya... Mis hijos estaban acostaditos, mi esposo también ya me estaba esperando para dormir. Entonces, no, no les voy a ir a mostrar esa parte. Sin embargo, así es como trato de dejar el primer piso todas las noches trato en lo máximo la sala ustedes saben que no es mucha cosa que hay que hacer así que les doy las gracias por estar aquí viendo este video regalándome esos minuticos y quiero que ustedes también se lo regalen en las noches para que cuando se levanten al otro día vean ese esa, ese hogar bien organizadito y que mejor dicho les dé fuerzas para continuar con el día así que Vuelvo y les digo gracias por estar aquí y pues nos vemos en un siguiente video. No olviden los que no se han suscrito que se suscriban y bienvenidos a este hogar que también es el suyo. Hasta la próxima.